¿La investigación médica es un gasto o una inversión? Bueno, pues yo creo que la respuesta es, lógicamente, depende, ¿no? O sea, puede ser un gasto y puede ser una inversión, depende de cómo se haga. Si se hace mal, es un gasto, ¿eh? Porque se desperdician cantidades enormes de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Si se realiza bien, es una inversión. Precisamente yo creo que el objetivo de reuniones como la de hoy es evaluar cómo realizar la inversión en investigación para que realmente sea productiva para la sociedad, ¿no? Yo creo que si se cumplen determinados criterios de priorización, de medida, de incentivos, de premiar de la excelencia, etcétera, creo que es una inversión, como así demuestran la mayoría de los estudios que han evaluado, ¿no? El retorno social de la investigación biomédica. ¿Qué es lo que lleva a la industria farmacéutica de investigación a ser el líder en investigación biomédica a nivel mundial? Bueno, yo creo que esto se debe al pacto, ¿no? Que se realizó hace ya muchas décadas entre la industria y la sociedad. La sociedad, lógicamente, era consciente de que eran necesarios nuevos medicamentos, que el desarrollo de los nuevos fármacos era un proceso muy largo, muy costoso, y que había empresas privadas que tenían la infraestructura y el conocimiento para realizar estas inversiones en nuevos medicamentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la industria lleva muchas décadas mejorando, formando profesionales, investigando en las áreas terapéuticas, y esto ha hecho que con los años la productividad pues haya ido mejorando, a pesar de que en los últimos años, también hay que decirlo, el proceso es cada vez más complicado, ¿no? Las inversiones son cada vez más altas, los retornos son más bajos, pero yo creo que es un modelo que debe funcionar no solo por el interés de la industria farmacéutica, sino por el interés también de la sociedad, porque de los resultados, que son los nuevos medicamentos, finalmente pues nos beneficiamos todos. ¿Está ya todo inventado en el ámbito de la forma de hacer investigación, o hay espacio para la creatividad y para construir nuevos paradigmas? Yo creo que hay mucho espacio para construir nuevos paradigmas, precisamente por lo que decía, porque en estos momentos estamos sufriendo lo que muchos expertos denominan la crisis de un modelo de investigación. Los costes, como digo, son altísimos, los retornos cada vez menores, y llega un momento en que no vamos a poder llevar a cabo, ¿no?, con el modelo actual el proceso de desarrollo de nuevos fármacos. Tenemos que innovar en la forma de gestionar la investigación, tenemos que innovar en la metodología. Por ejemplo, todo el desarrollo de la medicina personalizada, de la farmacogenómica, yo creo que puede suponer un cambio de paradigma, ¿no? El hecho de identificar en qué pacientes son los que más se van a beneficiar de un determinado fármaco puede suponer un ahorro muy importante en los costes de investigación de los nuevos medicamentos, ¿no? Nuevos análisis estadísticos, colaboración público-privada, colaboración entre compañías farmacéuticas que estamos empezando a ver, ¿no? Open Innovation, muchas iniciativas que yo creo que están apuntando a este cambio de paradigma tan necesario, porque, como digo, con el modelo actual realmente la situación es insostenible. ¿Cuánto se ve obligado la industria farmacéutica a invertir en formación de sus profesionales para capacitarles para el desempeño de su función? La formación dentro de la industria es una prioridad absoluta, ¿no? Yo hablo por Lilly, que es la compañía que conozco, pero creo que es aplicable a prácticamente todas las compañías farmacéuticas. Normalmente se contrata a profesionales que tienen una formación en ciencias de la salud, una formación médicos, farmacéuticos, biólogos, pero que curiosamente en formación en investigación es poca, ¿no? Es escasa. Entonces, la inversión durante los primeros años de trabajo en la industria es enorme, tanto en metodología de la investigación como en otra serie de habilidades que se necesitan para realizar también la investigación de forma eficiente. Habilidades personales, muchas veces, ¿no? Comunicación, negociación, etcétera. No todo es cuestión de métodos en investigación, ¿no? Como decía alguien, la investigación no es una cuestión de laboratorios, es una cuestión o una actitud de la mente. ¿Qué entiendes por medicina o investigación centrada en la persona? Yo por investigación centrada en la persona entiendo algo más que lo que se entiende habitualmente, que es, siempre que se oye hablar, ¿no?, de investigación centrada en la persona, investigación orientada al paciente, se piensa en la farmacogenómica, ¿no? Y es verdad que la farmacogenómica ha supuesto un cambio
muy importante en la forma de entender la investigación, por lo que comentaba antes, de identificación de subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse. Pero yo, por investigación centrada en la persona, entiendo algo más. La investigación clínica que se ha realizado hasta ahora era una investigación fundamentalmente que se centraba en el paciente promedio, basado en una metodología que era el ensayo clínico, que lo que trataba era de mejorar el estado de la población, del paciente promedio, por así decirlo, ¿no? Pero ese no debe ser el objetivo de la medicina, de la investigación. El objetivo debe ser mejorar los resultados de los pacientes individuales, teniendo en cuenta, entre otras cosas, cuáles son los objetivos de estos pacientes, sus valores, ¿no?, sus creencias, teniendo mucho más en cuenta la opinión de los pacientes. Los pacientes están teniendo cada vez una participación mucho mayor en los sistemas, sanitarios, ¿no? No sé si has oído la frase esta, ¿no?, que tanto se repite ahora, nada sobre mí sin mí, que demuestra que realmente el paciente quiere participar. Yo creo que en investigación ocurre lo mismo. En investigación el paciente tiene que ser un agente muchísimo más activo. En la investigación hay que preguntarle, hay que tenerle en cuenta a la hora de establecer las prioridades, hay que contarle los resultados, tiene que participar en el diseño de la investigación. Para mí eso es lo que es una investigación orientada al paciente. ¿Crees que se necesita profesionalizar la investigación biomédica? Por supuesto. Yo creo que la investigación biomédica es una actividad muy compleja y que requiere habilidades de todo tipo, no solamente técnicas, ¿no? Como decía antes, es preciso generar o formar buenos profesionales si queremos ser competitivos. Yo creo que esto es una necesidad, es imprescindible. ¿Cómo se puede fomentar la colaboración público-privada? Se puede fomentar pasando de la teoría a la acción, dejando de hablar de que es conveniente colaborar, ¿no?, entre el sector público y el sector privado, no solo hablando de ello, sino haciéndolo. Y para hacerlo lo que tenemos que identificar son áreas de interés común, objetivos comunes. No es cuestión de cómo se hacen o cómo ocurre en estos momentos, en muchas ocasiones, de decir, bueno, pues financiamos al 50% y luego ya cada uno que haga lo que quiera. No, hay que buscar cuáles son los objetivos y a partir de esos objetivos, sabiendo cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no?, y cuál es el objetivo final, repartirse la investigación para obtener unos resultados que sean de interés para las dos partes. ¿Y con la universidad? Y con la universidad también. Yo creo que en la universidad hay un enorme potencial de investigación. Todavía hay muchas personas que piensan que el objetivo de la universidad es enseñar y que de la industria o de los organismos públicos de investigación es investigar. Yo no creo esto. O sea, yo creo que el objetivo de la universidad es doble, es enseñar y es investigar. Entonces tenemos que aprovechar mucho más todo el potencial que hay en la universidad para buscar esa doble vertiente, ¿no?, que me parece también imprescindible y que otros países de nuestro entorno y Estados Unidos fundamentalmente pues ha identificado hace años y está fomentando muchísimo, ¿no?, que se investigue también desde la universidad. ¿Debería existir una formación más profunda orientada al ámbito de la organización en la salud y la investigación biomédica? Totalmente. Lo que es la investigación, ya lo he dicho antes, ¿no?, que sí que tiene que desarrollarse una formación mucho más específica, pero en la gestión de la investigación también. Yo creo que es fundamental, porque precisamente si estamos hablando de gastarnos el dinero de forma eficiente, ¿no?, de priorizar, de gestionar de forma profesional, etc., necesitamos profesionales también que gestionen la investigación. El problema en muchas ocasiones es que hemos asumido que los buenos investigadores eran también buenos gestores, y no es así, no tiene por qué ser así. Tú puedes ser un investigador extraordinario, pero no tener dotes de gestor. Parece que es fundamental identificar cuáles son la formación que necesita un gestor, e identificar personas que tengan interés en la gestión, no asumir directamente que el buen investigador es buen gestor, ¿no?, porque creo que de ahí también vienen algunos de los problemas que tenemos en España. ¿Cómo crees que valoraría la industria farmacéutica la posibilidad de contratar a profesionales preparados y formados en la universidad en la visión integral de la investigación biomédica y la organización y gestión sanitaria?
Hombre, pues de forma muy positiva, ¿no? Lógicamente. Cuanto mejor preparados estén los profesionales que contratamos, mucho mejor. Como decía antes, en ocasiones lo que hacemos es contratar a personas, a licenciados en ciencias de la salud, que tienen, conocen muy bien, ¿no? sus áreas de conocimiento, pero en los temas de investigación prácticamente no conocen nada. Tenemos que empezar nosotros a formarles casi de cero. Contarles lo que es un ensayo clínico, ¿no? Lo que es, pues, los métodos de investigación, la estadística básica, ¿no? Yo creo que sería utilísimo, ¿no? Que hubiera una formación mucho más reglada en este ámbito y en los dos aspectos, en la faceta investigadora y en la faceta de gestión de la investigación. ¿Crees que tendría un impacto positivo en nuestras organizaciones contar con un profesional así? ¿Y por qué? Yo creo que sí, por lo que decía, ¿no? Es decir, buenos profesionales finalmente van a hacer que las cosas funcionen mejor y que los recursos que tenemos actualmente, que son escasos, se utilicen mejor. Con buenos profesionales, tanto en la gestión como en la investigación, conseguiremos más y seremos más eficientes en la forma de gastarnos los recursos, ¿no? de los que disponemos. ¿Qué le dirías a un estudiante de biotecnología, de medicina, de farmacia, etcétera, sobre las oportunidades de unirse al sector farmacéutico? Pues mira, yo le diría que es un sector curiosamente muy desconocido. He hablado con estudiantes y con profesores de medicina, de farmacia, de biología, y es curioso porque cuando les hablan de salidas profesionales raramente les hablan de la industria farmacéutica. Es decir, es como si no existiera. Existen otras posibilidades, pero de la industria nadie te habla. Yo creo que es un error, que hay que hablar más de la industria farmacéutica, porque la industria permite a estos profesionales en ciencias de la salud un desarrollo de carrera profesional muy bueno. Como solemos decir, pues puedes llegar a donde quieras, las metas te las marcas tú mismo, ¿no? Entonces creo que habría que invertir más y hablar más y formar más en estas carreras sobre lo que significa la industria farmacéutica, cuáles son las salidas profesionales, cuáles son los departamentos, en qué trabajamos, porque probablemente podríamos un poco, pues, prender la mecha, ¿no? Y la vocación en personas que a lo mejor cuando están estudiando saben muy bien a qué dedicarse, y si supieran que existe esta posibilidad de la industria farmacéutica, podrían quizás el elegirla, ¿no? Porque estoy seguro de que muchos así lo harían. Y de hecho, cuando hablas con compañeros, en mi caso de Lili, les preguntas, ¿no? ¿Cómo elegiste esto? Bueno, pues un poco casual, yo no sabía, pero, ¿y estás contento? Totalmente, totalmente, ¿no? Qué pena que no me hubieran dicho esto antes, porque probablemente lo hubiera elegido antes, ¿no? O sea, yo creo que hay que formar e informar también, ¿no? De las posibilidades que tiene el trabajar en la industria.